Cambiar un sistema de acceso al servicio de taxi claramente obsoleto y poco adaptado a las nuevas tecnologías y usos sociales es el principal objetivo del acuerdo suscrito entre la Asociación Profesional de Taxistas de Lucena y Pide Taxi Córdoba, que hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Desde ahora, pedir un taxi en cualquier momento del día y de la noche será tan fácil como llamar al teléfono de la plataforma Pide Taxi Lucena en el 957-200-200, donde el usuario se Será atendido por una teleoperadora o conseguir la aplicación gratuita para teléfonos móviles de la asociación y solicitar el servicio. El taxista más cercano localizará la ubicación exacta del solicitante por geolocalización y acudirá de forma inmediata, según ha indicado, a cisclo Navarro, presidente de la Asociación de Taxistas de Lucena. Ya trabajando alrededor de medio, y medio dos meses, ¿vale? Eh, viendo que el colectivo del taxi se, se estaba quedando un poco antiguo porque aquí funcionaba solamente por teléfono y por las noches, pues te preguntaba a mucha gente de qué forma moverse y que no tenía, porque claro, llamaba al teléfono de la parada y ese teléfono se desconecta por la noche para no molestar. Y decidimos pues trabajar con una de las más importantes APP a nivel nacional en España en el taxi, que es Pide taxi. Bueno, con la que ya trabaja Madrid, trabaja Barcelona, trabaja Málaga, Córdoba, en fin, muchísimas capitales en España. Y de, de dos formas, trabaja de dos formas, ¿no? para facilitar a la gente más mayor o que no sabe trabajar con una, con una APP, seguir trabajando con un teléfono que va a ser el 957-200-200, que nos ha costado muchísimo trabajo, pero creemos que es un teléfono muy pegadizo y muy fácil, para que todo el mundo pueda llamar, lo va a atender una operadora le va a decir la dirección y automáticamente nosotros vamos a llegar con un taxi. ¿Mm? Y para la gente más joven y que le sea más sencillo, se puede descargar desde la app Store, la aplicación pide taxi y de igual forma va a geocalizar dónde está y automáticamente también vamos a salir un taxi a recogerlo. 13 de las 19 licencias de taxi de nuestra ciudad se han sumado ya a este nuevo sistema. La aplicación aportará más rapidez en la respuesta de los profesionales y permitirá a los clientes pedir un taxi, saber de forma anticipada qué coche les atenderá, el tiempo aproximado o el coste del servicio, así como obtener un recibo electrónico o factura del mismo e incluso valorar la calidad del servicio. Miguel Ruano, responsable de de Taxi Córdoba aseguraba hoy que dar servicio a Lucena es todo un lujo. Darle servicio a una ciudad tan importante, la ciudad más importante en población y por el volumen que tiene Lucena en todos los sentidos, eh, eh, para nosotros era un reto que a través de la asociación de taxistas Lucena pues venimos hablando desde hace dos meses. Esto. Consiste en poner a disposición de Lucena de la, toda la tecnología que existe hoy en día en España para pedir un taxi por cualquiera de sus fórmulas y de sus variedades. ¿no? Desde, como hemos empezado diciendo, que está bien, está bien, no, no empezar hablando del teléfono, que es la forma clásica de pedir un taxi, pero bueno, estamos en el siglo XXI y en el siglo de la tecnología y de la digitalización, hablar de pedir un taxi a través de una APP conocer dónde se encuentra el taxi, saber el recorrido que trae para recogernos, saber también en un cálculo aproximado del recorrido lo que puede costar, valorar el servicio a la finalización con una serie de estrellas, un comentario añadido, eso son tecnologías del siglo XXI, ¿no? Y poner un sistema como el de Pide Taxi Córdoba a disposición de los usuarios, de la ciudadanía de Lucena, de los profesionales del taxi de Lucena para ayudarle... Para que su actividad sea más rentable, para que su servicio sea de más calidad, para que Lucena sienta que tiene un servicio. Pues de no, que no tiene nada que envidiarle al que pueda prestar las ciudades ¿no? ciudades como Madrid, Barcelona, Córdoba, Málaga, Granada o cualquier capital de Andalucía. Por su parte, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, acompañado por el concejal de tráfico, José Pedro Moreno, destacaba de una parte que este año la feria contará con servicio de taxi, que se establecerá en una parada permanente a la entrada del recinto, y de otra, que esta aplicación para el sector del taxi pone a Lucena en vanguardia de este tipo de de servicios y beneficiará al conjunto de los usuarios. Y es, que, en primer lugar, que vamos a tener en la Feria del Valle un servicio de taxi. Y yo creo que eso es importante resaltarlo porque, bueno, hasta ahora a veces hemos tenido muchos problemas o más dificultades para poder localizar un taxi. Bueno, pues ese, ese problema o ese inconveniente que se ha podido tener en otros momentos, por primera vez por primera vez, vamos a poderlo atender in situ, precisamente con, con la presencia de los taxis en un espacio que eh, se habilitará en, la, en el recinto ferial, en colaboración, en este caso, con la Fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado y, por supuesto, con la Policía Local, que es la que bueno, va a ir, a ir disponiendo y va a ir coordinando también, junto con los taxistas, la, esa, esa parada de taxi, que va a permitir que aquellas personas que deseen utilizar un taxi a una hora, pues a la hora que quieran abandonar la feria o que quieran llegar, pues que lo puedan hacer precisamente desde esa parada. Y en segundo lugar, celebramos el poder utilizar en este caso la App, una aplicación que, evidentemente, como ha dicho Miguel, ya nos pone a la vanguardia del servicio que se presta en, en Lucena en el ámbito de los taxis.